Bueno, veamos un ejemplo. Digamos que usted tiene este problema. Quiere minimizar, ¿verdad? Quiere minimizar una función f igual a x sub 2 sujeto a que 3 menos... X al cuadrado menos y menos 2 es mayor o igual que 0. Y que tiene la otra restricción: 3x más y mayor o igual que 9. ¿Ok? Entonces veamos si este problema simple tiene solución. Pues lo que vamos a hacer es construir la región factible. ¿Ok? Mire aquí. Ups. La recta como que se me fue de lado. Allí está mejor, entonces por aquí tiene x, verdad. Por aquí está el y establecemos nuestra escala: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Pues si lo primero que hacemos es graficar como igualdad, verdad. Aquí es como si usted tuviera y menos 2. Igual a 3 menos x o x menos 3 elevado al cuadrado. Y esto realmente es una parábola cuyo vértice está en el punto 3,2 aquí, ¿verdad? Va a pasar por este punto, por este punto. En el siguiente va a subir 4 unidades, ¿verdad? Estamos aquí 1, 2, 3, 4. Aquí. Y por simetría, pues estamos por aquí, ¿verdad? Así. Entonces, una parábola que ahora es más o menos así, ¿verdad? Eh, cuando el y es. Cuando el x es 0, pues lleva a ser 7 por aquí. 3, 6, 7 por aquí. ¿Verdad? Cuando el x es 0, y es 7. Eh, cuando el x es 1, aquí tiene. 4 y 4, esto es 6. Aquí y aquí. Entonces, este tiene una parábola más o menos que va así, ¿verdad? Y por otro lado, aquí tiene una recta: tiene la recta y igual a 9 menos 3x. Entonces, esta recta va a pasar cuando el x es 0, y es 9 por aquí. 7, 2, 4, 7 aquí. Y cuando el y es 0, pues x es 3. Ok, por aquí. Entonces usted tiene una recta que pasa más o menos así. ¿Sí? Así. Muy bien. Entonces ahora, pues, vamos a determinar cuál es la región que le corresponde a la primera restricción. Si usted toma el origen, ¿verdad? Si yo tomo el origen. Entonces, eh, si yo tomara el origen, déjeme repintar la parábola de otro color, ponerle verde. Esta es la parábola. Entonces, si usted toma el origen, pues el origen, sustituyo el x por 0, el y por 0, y me queda 9 menos 12 es 7, por lo tanto. Para lo, la parábola va a ser lo que está fuera, ¿verdad? Todo lo que está fuera de la parábola. Así. Y vamos a buscar otro color, digamos este color, para pintar la, lo, la otra parte de la restricción. Entonces, si usted mira, si usted toma el origen nuevamente, 0, 0, no es mayor que 9, por lo tanto, la región factible para la, para la recta es esto que está hacia acá, ¿no? Así. No es lo que va para arriba. Entonces, realmente la región factible es la intersección entre las dos. Y la intersección entre las dos, vamos a buscar un color que me permita este, digamos. La intersección entre las dos va a ser todo lo que está fuera de la parábola. Este color no, no es lo más recomendable, digamos. Este es todo lo que está fuera de la parábola. ¿Sí? Y todo lo que está, pues. Hacia arriba de la recta. Entonces, nada, esa es la región factible. Ahora vea usted. Su función objetivo es un conjunto de rectas horizontales. Esto, vamos a cambiar de color para que lo podamos ver mejor. Digamos que lo pongo de este color. Entonces, su función objetivo es un conjunto de rectas horizontales. Entonces, si usted empieza a trazar rectas horizontales sobre la región factible. Digamos, por allí el valor es 2, 4, 6, por aquí el valor es 1, ¿verdad? Y pues yo sigo trazando rectas horizontales hacia abajo y siempre voy a tener un valor menor. Por lo tanto, ¿qué puedo afirmar en este caso? En este caso, este problema no tiene solución. ¿Ok? Vuelvo y repito: no tiene solución porque a medida que yo trace rectas horizontales los valores van disminuyendo, ¿verdad? Van disminuyendo, van disminuyendo. Eso implica de que la función objetivos no es acotada. Ok, ahora bien, si nosotros cambiamos el problema a lo siguiente, ok, si digamos cambiamos el problema a esto, en vez de la primera restricción se mantiene y cambiamos la segunda, es decir, nosotros queremos minimizar f igual a x sub 2 sujeto a que... 3 menos x al cuadrado menos y menos 2, o sea ahora esto menor o igual que 0. Y la misma segunda restricción: 3x más y mayor o igual que 9. Entonces, ¿qué va a cambiar de lo anterior? ¿Verdad? ¿Qué va a cambiar? Lo que va a cambiar es: usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La parábola va a pasar por aquí. Tiene 1, 2, 3. Aquí 2. ¿Verdad? Por simetría tiene 1, 2, 3 acá arriba. Entonces, su parábola la voy a pintar de este color y va así, ¿verdad? Y ahora, la desigualdad asociada a, a la primera restricción es lo que está dentro de la parábola, ¿sí? Ok, eso es lo que está dentro de la parábola. Por otro lado, graficamos la recta, ¿verdad? Y la recta, pues, corta allí en 9 aquí. Y corta a x aquí en 3. Entonces es así. Y ya sé que la región factible para esto es hacia arriba. ¿Verdad? Es hacia arriba de la recta. Hacia arriba. Entonces, ¿cuál es realmente la región factible, el omega que nosotros estamos buscando? Aquí pues... Su omega es todo lo que está acá afuera, ¿verdad? La, en la intersección de los dos colores, de la verde y el amarillo. Este es su omega. Aquí, mi omega realmente va a ser todo lo que está de a la, hacia arriba de la recta y dentro de la parábola. Es decir, esto de acá va a ser mi omega. Entonces, de manera similar, de manera similar, si usted empieza a trazar rectas horizontales, digamos, rectas horizontales, por aquí yo sé que... El X2 es 7 o el Y es 7. Por aquí es 5. Por aquí es 4. Sigo trazando a ver hasta dónde lo puedo hacer. Y el menor valor que yo puedo es aquí. ¿Verdad? Aquí. Entonces ya no hay más. Si yo sigo trazando recta hacia abajo. Pues ya no va a estar contenido entre la región factible. Por lo tanto, en este caso sí tengo aquí un mínimo. ¿Ok? Y el X estrella es 3. Y el Y estrella es, es 2. Entonces... Miren ese par de ejemplos con solamente yo cambiar el signo de la desigualdad, pues convierto un problema que no tiene solución en uno que sí lo tiene. ¿Ok? Pues voy a detenerme con ese ejemplo.